La saludo a Matilda Blanco, que ahora retomamos la conexión un segundo y quiero saber un poco que nos cuente más sobre Elsa, ¿no? Y también cómo fue esta noticia. Mati, querida, gracias, ¿eh? Gracias por, hola, por recibirnos. ¿Cómo están? Bueno, estamos bien, me imagino vos también en shock por esta noticia que... Dale, tranqui, que es como que nos despertamos todos los días diciendo ojalá no haya sido, ¿no? Sí, la verdad que desde anoche fue algo rarísimo, ¿no? En el grupo que tenemos de WhatsApp, junto a Corte y Confección, a todos a todo el equipo, a Gabriel Fernández, y decíamos, no puede ser, esperemos a que se confirme, y empezamos a ver, digamos, todo lo que empezaba a salir en Twitter, y finalmente Gaby nos compartió, después de las 12 ya, que confirmaba que era su mamá. Quiero decir algo respecto a esa situación, que mientras estaba la información, obviamente mucha gente decía, ojalá no sea cierto, ojalá que no pase, ojalá que no sea así. Cuando se confirma esa información, obviamente fue el shock de todo el mundo. Y quería saber un poco, digo, ¿qué relación tenías vos con Elsa, ¿no? Siendo una mujer tan involucrada en el mundo de la moda, Matilda, ¿qué relación tenías vos con Elsa? Era una relación que, bueno, que un poco empezó en Corte y Confección, ¿no? Éramos compañeras ahí y la conocí en ese tiempo de trabajo, una mujer pero divina, amorosa, positiva, una gran conocedora de la moda, un placer. Y quedamos conectadas, pero ella después dejó el programa porque era persona de riesgo. Y la verdad es que quedamos en el grupo, siempre nos escribía... día por medio, bueno, ella me escribió antes de ayer, y me mandaba videos de coreografías porque sabía que a mí me gustaba, y conectábamos por lo menos 3 veces por semana y me decía, ¿cómo estás? Que tengas buena semana, ¿qué hiciste? ¿Qué día tan lindo? ¿Viste lo que está pasando en el país? O sea, como que eran todas cosas, hablábamos. Quedó una muy buena conexión, porque ella era una persona encantadora, realmente encantadora. Y la verdad, una pérdida tremenda, una pena grande. Matilda, recién decías que ella dejó de ir al programa por este tema de que era paciente de riesgo. ¿Cómo la notaste estos últimos días? Estaba, me imagino que no salía de su casa por esto que vos contás. ¿Estaba bien de ánimo? Sí, súper bien la de ánimo. ¿La llevaba bien? Sí, o sea, obviamente decía, qué macana esto, yo tengo ganas de abrazarme con mi familia, o sí, cuando esto pase nos vamos a juntar. Bueno, y aparte siempre permaneció activa en el grupo de Corte y Confección también, hablábamos. Claro. Bueno, y sabíamos que todos también éramos un poco compañía, pero ella siempre era muy amorosa y muy cálida y muy positiva. En todo momento hablar, y conectaba, ¿cómo estás? Ella te llamaba, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Porque sabía que, bueno, nosotros salíamos, no habíamos hecho cuarentena, seguíamos trabajando, así que... No, ¿sabes lo que decís, Mati? Es lo que un poco compartía José, de este interés por saber cómo estás. Digo, qué lindo que una persona te escriba para saber cómo estás. Y sinceramente, ayer, digo, viendo los mensajes, mientras iba avanzando esta noticia, que después se confirma de la peor manera... todo ese contacto fluido a muchos obviamente les sorprendió, que era que intentaban obviamente llamar a su casa, a su teléfono, y obviamente no iba a responder. Y una vez que se confirma, este recuerdo que queda de Elsa Serrano, más allá de un ícono del diseño, de la vanguardia, de la moda, del estilo, es esto como persona, ¿no? Qué dolor para toda la familia, obviamente nuestro cariño inmenso. Mati, gracias, un beso grande, sé que estás yendo de acá para allá, pero gracias de corazón por recibirnos siempre, ¿eh? Un beso enorme. Gracias.